cracks, otra vez a la carretera. Pero esta semana decidimos contarles algo distinto. Sí vamos hacia un estadio, pero no es de fútbol. Aprovechando que está el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, nos lanzamos para allá para contarles todo lo que rodea un evento de este tipo, pues también el tenis es un deporte que nos encanta. Así que acompáñenos en este nuevo viaje y vámonos para Acapulco. Desde la Ciudad de México hay que tomar la autopista del Sol, y ya que tomamos carretera nos encanta parar en un lugar que se llama Cuatro Vientos, que es un restaurante especializado en cecina, en donde por unos 150-200 pesos se come delicioso. Ya con el tanque lleno volvemos al camino y nos tomará unas 3-3 horas y media estar en Acapulco, y el costo total de esta autopista es de 750 pesos. Una vez hecho el check-in en nuestro hotel, vamos a que conozcan nuestro cuarto, que será nuestra guarida por un par de días, y desde donde tenemos esta vista del siempre bello Acapulco. Es el Hotel Palacio Mundo Imperial, está como a 15 minutos en coche del estadio, bastante cerca para nosotros, que tiene una tarifa especial para gente que viene a cubrir el evento como prensa de 1.400 pesos por noche, pero estamos seguros que alrededor de este evento hay otras opciones de hospedaje distintas y que se ajustan a otro tipo de presupuestos. La organización del evento exige que tanto prensa como público en general presenten una prueba negativa de antígenos para poder ingresar al evento, e incluso te puedes hacer dicha prueba en este lugar por 320 pesos. Y luego de cumplir con este protocolo, ahora toca acreditarnos y es en estas ventanillas. Y ahora la respuesta a una de las preguntas que seguramente muchos de ustedes están haciendo. ¿Cuánto cuesta entrar al Abierto Mexicano de Tenis? Hay paquetes y entradas individuales para todo tipo de presupuesto, pero aquí les voy a mostrar dos opciones que a mí me parecen bastante buenas. La primera es el paquete que te incluye entradas desde el lunes y hasta el miércoles, y que vale bastante la pena porque en esos 3 días puedes ver a todos los tenistas. En total, por los 3 días, la zona más barata es de 2.355 pesos o algo así como 750 pesos por día. Y también está la opción de comprar boletos individuales para cada día, que van subiendo de precio conforme va avanzando el torneo. Otro tema importante dentro de este evento es la comida y la bebida. La verdad es que hay muchísimas opciones y no van a sufrir para comer rico dentro de este evento. Y otra cosa que les quiero mostrar es esta pulsera, que es con la que pagas todo lo que consumes, y es muy muy práctica porque evitas estar sacando la cartera todo el tiempo y que se te pueda perder en cualquier momento. Calcúlenle unos 300 pesos de comida más o menos todos los días, y el presupuesto para bebidas ya depende de cada uno de ustedes. Hay un montón de cosas más que les quisiera platicar sobre este evento, pero daría para un video nuevo completo. Por eso, ya para despedirme, les voy a mostrar cómo es el acceso a la cancha para un fotógrafo que viene a cubrir el Abierto Mexicano de Tenis.